parece exquisito, mira, lo voy a probar, vamos a ver. Todo lo que comimos es bueno, así que espero que esto también. Como ustedes pueden ver aquí ellos en la pizarra, hemos venido trabajando de donde estamos. Ellos están en tercer grado y es como que ellos se ubican en el espacio, ¿verdad? De la Tierra, América, Venezuela, Aragua, Zamora. Y de Zamora, aquí Villa de Cura, ¿verdad? Villa de Cura está considerada como la puerta del llano. Del llano, por eso ustedes vieron el alma llanera, ¿verdad? La canción que es el segundo finaliza el llano. No, aquí comienza el llano. O sea, esta es la costa montaña y para de aquí para allá es el llano. Guárico es llano, estamos llaneros. Estar acá, soy docente argentina de la provincia de La Rioja, a muchos kilómetros en el interior, al noroeste de nuestro país. Hemos querido asistir a esto primero como representante gremial, como trabajadora de la educación, en donde estamos liderando también una lucha con mucha militancia parecida a la que ustedes llevan a cabo acá. Feliz de estar en la tierra de Chávez y también compartir las experiencias del maestro Simón Rodríguez. Vengo desde la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, Argentina. Hemos llegado acá con el fin de realizar una expedición pedagógica en el marco del proyecto del ALBA, en convenio con sindicatos, movimientos sociales y sobre todo sindicatos de educadores, con el fin de recolectar experiencias pedagógicas emancipadoras de nuestros pueblos, de toda Latinoamérica. Vivenciar y compartir con los colegas y nos ha sorprendido la participación y la interacción con la comuna, con la comunidad, y eso es como novedoso, innovador, emancipador, la integración de los representantes en la institución. Es como que hacen que la tarea y la labor formativa sea colectiva. Nos pareció sumamente interesante. Bueno, y desde que hemos llegado acá al estado de Aragua, al municipio de Zamora, nos hemos llevado una gran satisfacción en cuanto al recibimiento. Hemos aprendido en las maneras en cómo se relacionan con la naturaleza, con el medio ambiente, donde interactúan, donde producen sus propios alimentos. Ayer nos tocó estar en el Valle del Tucutunemo, donde hemos compartido diferentes exposiciones desde lo que es el trabajo educativo ahí en ese valle, y realmente la hemos pasado espectacular, una experiencia maravillosa de haber intercambiado. Buenos días, mi nombre es Noelia Vargas, soy argentina de provincia de Buenos Aires, soy militante de un movimiento social y político que se llama Marea Popular, que tiene mucho trabajo territorial y que intenta como responder a las necesidades de los sectores populares del pueblo argentino. Yo soy docente, trabajo en experiencias de educación popular por fuera del sistema educativo, en lo que se llaman proyectos de bachilleratos populares,
y dentro del sistema educativo en nivel medio, lo que acá es el liceo, según entendí en esta experiencia. Bueno, me invitaron a participar a una expedición pedagógica en Venezuela, ¿sí? Hay un intento de distintos sindicatos, organizaciones y movimientos sociales de construir lo que se llama el movimiento pedagógico latinoamericano, y por ahora consiste un poco también en intercambiar distintas experiencias pedagógicas y ir llevándolas de un país a otro, ¿no? Reproduciendo experiencias, no cualquier experiencia pedagógica, sino experiencias emancipadoras. Como así también luego por la tarde vinimos acá a la institución Teresa Carreño, y también hemos observado, a mí en lo particular, lo que me ha llamado poderosamente la atención es cómo trabajan con cada una de las pautas culturales e identitarias del lugar, ¿no? O sea, era como ver en una institución pequeña, era ver reflejado todo lo que es los rasgos culturales del municipio de Zamora, sobre todo, bueno, acá en lo que es en esta localidad, ¿no? Y bueno, hemos recorridos por los diferentes stands de exposición, cómo hacen la alpargata, cómo es que, digamos, las heroínas y héroes de acá de la región, cómo los abordan, cómo los trabajan, cómo realizan diferentes productos gastronómicos que tienen que ver con las costumbres alimentarias del lugar, bueno, y así diferentes temáticas abordadas desde diversos aspectos, así que bueno, ha sido una experiencia maravillosa y es lo que me llevo para compartir. En Venezuela hasta ahora, en estos dos días de expedición, pude observar, la verdad que estoy maravillada por todo lo que pudimos ver, la gente nos ha tratado muy bien, con mucho amor, los niños también, con mucho amor. Hasta ahora vimos todas, yo por lo menos lo que estoy sorprendida es de la coherencia que tienen las políticas educativas, ¿no? Y todo el sistema educativo en pos de construir una educación liberadora, emancipadora, un proyecto educativo que responda a un modelo de país. Me parece que está como muy presente. En las tres experiencias que vi hasta ahora, que es en la comunidad campesina, el jardín y esta experiencia en el nivel primario, Teresa Carreño, vi esto, ¿no? Todo un trabajo desde la comunidad educativa, desde la familia, desde los niños. Hay todo un trabajo colaborativo y en equipo. Entonces las producciones que se ven son distintas porque se nota ese trabajo comunitario y esto de que todos empujan para el mismo lado. Y esto me sorprende y me alegra y me da mucha esperanza para seguir adelante allá en mi pueblo, digamos, en Argentina. Y mis compañeros estamos en esta ruta aquí en Zamora y hemos recorrido hoy en la Escuela Teresa Carreño. Realmente hemos visto una experiencia. Nosotros creemos que son estas experiencias las que hay que socializar, construir, y nos hemos enriquecido con el trabajo de esta escuela, porque realmente, personalmente, lo que me ha impactado es la apertura hacia la comunidad, cómo han podido darle esa participación y poder construir desde la identidad propia del pueblo para que todos tengan una participación y puedan en conjunto, en colectivo, avanzar en la educación del pueblo, ¿no? Nosotros, yo personalmente y desde la experiencia de docente en Argentina, creo que eso es lo que nosotros tenemos que poder trasladar a nuestros lugares para poder enriquecernos y poder abrir nuestras escuelas hacia la comunidad, para que realmente en la escuela no solo se trabaje un contenido que sirva en cuanto a lo académico, sino también que sirva para una formación más integral y que esté encadenada en las raíces del pueblo. Entonces, de esa manera uno se va a formar para ser un ciudadano más útil al pueblo, y eso es lo que necesitamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Víctor Emilio Vuelta, soy de Argentina. Soy ingeniero agrónomo, pero trabajo en la parte de docencia. En
la parte del nivel secundario, lo que sería el bachiller acá, ¿no? Y tengo alumnos de primer año, segundo hasta sexto año que los chicos egresan. Vivo en Buenos Aires y trabajo en la escuela rural en la cual trabajo, está a 80, 90 kilómetros de la capital federal. Es un poblado muy chiquito de 250 familias. Y ahí desarrollo, digamos, la actividad docente en materias como huerta, avicultura, cunicultura, que ubican también en San Francisco, hay producciones de conejos que vi en un mapa ahí, en la recorrida que estuve haciendo hoy en esta fiesta. También participo en un movimiento de base político que se llama Frente Popular de Río Santillán, en la cual estamos encarando proyectos productivos de huerta y gallinero. Después vine a Venezuela en esta ruta pedagógica a través de esta interacción que se está haciendo de formación de maestros pedagógicos, de esta ruta pedagógica que estamos haciendo. Recorrimos ayer una comunidad campesina que nos gustó mucho, o por lo menos a mí, porque está muy vinculado al sector y más allegado con lo cual estoy trabajando. Y siempre nos ayudas para formarnos, para intercambiar saberes, para saber cómo podemos implementar una educación que esté más cercana a las clases populares y también poner a las clases populares en el lugar donde se merecen también, donde nos merecemos estar, ¿no? En este proceso, ¿no? Pienso que en este proceso de poder identificarnos, más allá de que vengamos o no de distintas clases sociales, en donde más cómodos nos sentimos trabajando, en donde podemos estar, digamos, luchando por una educación realmente como querían nuestros próceres, ¿no? Que sea más liberadora, que tenga en cuenta al pueblo, que tenga en cuenta toda esa riqueza y todos esos conocimientos que tiene el pueblo, ¿no? Y que se puede expresar, ¿no? A través de... Al pueblo venezolano, mi admiración, porque realmente han sabido acompañar este proceso, y creo que hoy me siento aquí en Venezuela una más de este proyecto, y realmente creo que tienen que seguir así unidos y en colectivo, porque por ahí es por donde va la posibilidad de armar esta patria grande que nuestros próceres soñaron. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que construir, y no necesitamos que venga ningún especialista a enseñarnos cómo. En estos espacios de intercambio con docentes que hacen todos los días su trabajo, es donde podemos enriquecernos y ver por dónde cambiar o modificar nuestras prácticas para hacer lo mismo en otros lugares y en otros contextos. Me parece que Venezuela ha avanzado mucho más en un modelo de país revolucionario, y en ese sentido también avanza el sistema educativo hacia ese modelo, ese proyecto de la patria grande. Argentina está como en proceso, le faltan algunas cosas, pero me da mucha esperanza para poder volver a mi país y seguir construyendo y en la misma lucha. Y el mensaje que le doy al pueblo venezolano, y en particular a esta comunidad educativa, es que sigan adelante. La verdad es que sigan adelante, que me enorgullece todo lo que están haciendo, y que estaría bueno que sigan multiplicándose estas experiencias, ¿no? Que sigan multiplicándose estas experiencias emancipadoras para construir sujetos distintos. Continuemos con este proyecto educativo, formándonos, y cuanto más interacción tengamos, cuanto más intercambio tengamos, digamos, vamos a lograr un cambio social real, ¿no? Que es a través de la educación, como diría Simón Rodríguez también, ¿no? Desde ya, muchas gracias por todo el cariño y el inmenso amor que nos han hecho sentir acá. Agradecida por darme la oportunidad, por recibirnos, y a seguir, y si vive Chávez, la lucha sigue.